tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por gastar tiempo conmigo. Este video va a ser corto y es básicamente para contestar una serie de preguntas que me han venido haciendo. Y para entrar al grano, la primera, ¿por qué no estoy casado? Alguien de España me dice, tío, estás un poquito mayor como para estar soltero. Aunque me dio mucha risa porque me dijo tío, quizás es un dicho de ellos. Yo estuve casado, me casé muy joven, esa relación terminó. Por dicha, esta expareja mía, la exesposa, logró tener hijos, es feliz, tiene dos hijas preciosas. Eso era lo que ella quería, eso no era lo que yo quería. Punto y aparte. Después de eso, he viajado, he estado en un lugar, en otro lugar, y quizás nunca se ha dado el hecho de que esté en una posición para pensar en el matrimonio, ¿okay? O hacer una vida familiar. Fue con una muchacha hace dos años y medio. No pasó a más, a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo desde que me divorcié, casi 25 años. Sigo pensando que el matrimonio es una bonita opción para mucha gente y no la descarto, tampoco pienso de más sobre el tema. La segunda pregunta que me hacen es un poquito interesante. Me dicen, he visto videos de Costa Rica, he visto videos en Canadá, todavía no he tenido chance a ir a pasear en ninguna otra parte, pero es muy probable que si voy a alguna otra parte voy a hacer videos, porque el tema de este canal es sightseeing, o es echar vistazos de lugares donde esté. ¿Dónde es más bonito para vivir? ¿Dónde es mejor para vivir? Es una pregunta que no voy a contestar, ¿ok? En el caso personal, yo pienso donde el lugar más bonito para vivir para mí es donde yo pueda ejecutar mi estilo de vida, donde yo me sienta bien y a gusto. Y he notado que muchas veces eso pasa con el tiempo. Quizás en un tiempo en Costa Rica estuve disfrutando mucho y me sentí muy bien allá. Pensé que era el mejor lugar para vivir en ese momento. Honestamente, en los últimos dos años he disfrutado mucho estar en esta tierra. Y si alguien me pregunta dónde prefiero estar, pues estoy aquí. Y aquí es donde me gusta estar hoy. Que eso vaya a pasar mañana, no sé. Si va a cambiar mañana, tampoco sé. Lo único que entiendo de eso es de que para mí es el estilo de vida más importante. Entonces yo voy a sentirme mejor donde pueda ejecutar el estilo de vida mío completamente. Y si lo logro hacer, entonces ese es el lugar que más me gusta. Algo puedo decir de este momento en mi vida, y es que me siento alfa en todo sentido de la palabra. Me siento en control, me siento conforme, me siento alegre, me siento con hambre de las cosas que van a venir. Y sencillamente siento que soy alfa, algo que quizás no pude lograr o hacer o sentir en los últimos años en Costa Rica, o lo sentí en varios momentos, pero definitivamente eso hace que mi vida en este momento sea muy agradable y la estoy disfrutando mucho. Por eso decir cuál país es mejor, cuál lugar es mejor para vivir, no podría contestar esa pregunta. La tercera pregunta, me dicen que por qué nunca hablo de homosexualidad, por qué nunca hablo de religión y por qué nunca hablo de política. Para mí las tres tienen mucho que ver con la ciencia de la vida o lo que usted escoge hacer con su vida. Por ende, son temas todos políticos. Y en algún momento decidí de que no era algo que quería tocar, no quería hablar de eso, porque honestamente en el momento que se hable de eso, usted está hablando ya a un nivel muy, muy, muy personal, y es difícil hablar de esas cosas, aparte de que quién soy yo para hablarle de política a usted, hablarle de religión a usted, o del tipo de sexualidad que usted debe tener. Honestamente yo no estoy en posición para hacer eso, por ende son temas que nunca voy a hablar en este canal. Ahora, sí estoy muy anuente con la política, es algo que leo, estudio todos los días. Sin embargo, pues son cosas que me reservo para mí y un grupito pequeño de amigos.
Si en algún momento hiciese o quisiera hablar de política en YouTube, lo haría en otro canal, no lo haría en este. El principal de este canal es mostrar la tierra como se ve, como yo la veo, hablar de gente, de cosas que somos, lo que nos pasa y de la vida. Entonces la política, la religión y su sexualidad, pues eso se va a quedar en usted. Quizás otros canales no lo vamos a hacer ahora. Muy curioso, me dice que notó los videos, unos videos que hice en el invierno acerca del amor, las crisis del amor. Entonces me dice, me parece que le quebraron el corazoncito a usted, ¿ok? Alguien me lo puso así. Pues sí, y creo que hice un video donde hablé de eso, hablé del dolor a la felicidad y cómo usé esa experiencia, la cual fue muy dolorosa, para aprender de ello y para hacerme fuerte. Lo hice a manera de que sea también un consejo, porque eso le pasa a todas las personas. Pero sí, 2 años atrás, 2 años y medio atrás, me partieron el corazón. Hey, tenía que pasarle. Alguien también se le da risa y dice, pues está muy mayor para que caiga usted en eso. De repente he aprendido algo sobre el tema. No importa cuántos años tenga usted, si usted se anda con una persona y usted admira a esa persona, si usted llega a tenerle mucha admiración y usted tiene comunión con esa persona, es muy probable que usted se vaya a enamorar, porque me he estudiado y aprendido que en el amor tiene que existir admiración, y cuando usted admira a alguien y le tiene mucho respeto, el amor va a crecer y va a crecer muy rápido. Pero sí, básicamente está ahí. En un video anterior hablé de esto. El último comentario fue de este muchacho. Seguramente ha visto mis videos y notó que uno de los videos que hice sobre retirarse en Costa Rica, que lo hice en inglés, es el que tiene mayor cantidad de vistas, de hits. Y entonces me pone que por qué, si puedo hablar de un tema y hacer que mi canal sea más, que tenga más volumen, ¿por qué sigo haciendo videos que quizás no tengan el mismo impacto que ese tipo de videos? Muy bien, muy interesante esa pregunta, y la voy a contestar de una manera que espero tenga sentido. Es cierto, Estados Unidos, como sí, es el lugar que consume más video, más vlogging, más streaming, ¿ok? Y entonces cualquier video que usted haga y que sea un tema semi interesante, pues va a tener muchas vistas, ¿ok? Eso es cierto, y yo mismo lo experimenté con esos videos de retirarse en Costa Rica. Sin embargo, aparte de todo lo que he leído, entiendo que Latinoamérica en especial va a ser uno de los subcontinentes que más va a usar streaming, vlogging, o por decirlo así, YouTube, multimedia, en los próximos 20 años. Y entonces, no dejo el hecho de que el potencial, mis amigos mexicanos, son la segunda fuente de vistas y suscriptores, y estoy fascinado con el tema. Por ende, espero viajar a México muy pronto para aprender más de la cultura y hablar sobre de la cultura, porque personalmente siento que Latinoamérica va a ser uno de esos subcontinentes que verdaderamente va a aprovechar a estos medios de comunicación, y pues quiero estar a la vanguardia en esto. ¿Por qué hablo de lo que hablo? Muy sencillo, quizás porque tenga un valor muy emocional para mí. Cuando hablé de los problemas del amor, también mencioné que conozco 5 personas que se quitaron la vida por esto. Y entonces, a pesar de que pudiese hacer videos de otro tipo para otro tipo de audiencia, que quizás sean, que tengan más vistas, el hecho de que hable de cosas que me han tocado el corazón personalmente y cosas que siento que son importantes, hace que esto sea más entretenido. Y por el momento, lo que estoy enfocando no es en la cantidad, sino en la calidad. La última pregunta que me hicieron es, Tony, ¿qué piensa usted hacer para el próximo nivel? O si lo voy a llevar esto al próximo nivel. Estoy a punto de tener 20,000 views en mis videos, lo cual es increíble. Jamás pensé que eso fuera a pasar. Honestamente, he aprendido mucho de este proceso y creo que más adelante, especialmente cuando no tenga que trabajar tanto como lo hago ahora, trabajo más de 45 horas, etcétera, estoy ocupado. Cuando tengo un poquito más de tiempo para mí, es muy probable que lo que quiera hacer y lo que vaya a estar
entrenado para hacer es hacerme un coach o un mentor para YouTubers o B-bloggers. Pienso que en este momento sé cuál es la clave, veo mucho potencial en mucha gente y pienso que eso va a ser lo que va a reemplazar el televisor. De paso, en un artículo que estuve leyendo no hace mucho, habla exactamente que el televisor para el año 2033 básicamente va a desaparecer y todos vamos a usar este medio. Con esto contesto este poco de preguntas que me han hecho. Muchas gracias a todos ustedes, los nuevos suscriptores, a los viejos que han estado ahí desde el principio conmigo. Los quiero mucho. Chao.